relevancia a las cosas que pasan en las comunidades de manera creciente y haga más aporte de noticias y de voces locales en el panorama global, y no tengamos únicamente la mirada que sobre el Uruguay o sobre Tacuarembó pueda tener una empresa de medios de otra parte del mundo, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos retos en los medios. Impacta sobre la opinión pública, impacta sobre la convivencia, la idea de que vivimos en un mundo muy disruptivo, donde no está claro qué es verdad y qué no es verdad, qué es un medio de comunicación y qué es una página fake. Esto tiene un impacto sobre el sistema democrático, inevitablemente, porque la mirada que tenemos sobre el mundo condiciona nuestros puntos de vista y nuestras acciones. Si creemos que estamos siendo víctimas de una pandemia falsa promovida por potencias o por empresarios que quieren hacer un gobierno mundial y bueno, probablemente actuemos en consecuencia de eso. Y si pensamos que, no sé, que la inmigración le saca trabajo a los trabajadores nacionales, tomaremos decisiones y formaremos decisiones en base a ese tipo de cosas. El asunto, yo no sé si es verdad o mentira, estos ejemplos que puse, lo que digo es que son ideas que circulan y que más vale que podamos contextualizarlas mediante. No hay democracia saludable sin información seria y variada, por esto que les decía. No hay información seria y variada, sin información de calidad, sin periodismo libre y profesional. Y finalmente, no hay periodismo libre y profesional sin medios periodísticos sustentables y robustos, es decir, que puedan lidiar con estos retos y otros de una manera positiva. Finalmente, esto es una demanda para, o un desafío para cualquiera de nosotros, periodista o no periodista, pensar antes de publicar, será cierto, es útil lo que voy a publicar, es inspirador para que alguien haga algo positivo, es necesario, es amable con el resto, con la persona aludida, con la comunidad, en fin. Mientras tanto, en Ciudad República, ¿se acuerdan de esta frase? De Bamba. ¿Y qué estarán haciendo los medios públicos en Uruguay? Que esos sí son de ustedes de verdad, ¿no? ¿Qué estarán haciendo con respecto a estos retos? ¿Se les puede pedir algo a Canal 5, a Radio Uruguay, a Radio Babel? Bueno, déjeme decirle que, volviendo al tema 1, el reto 1, la transformación sostenible, hace apenas menos de una semana logramos que el Poder Ejecutivo aceptara nuestro proyecto de reestructura. Por primera vez los medios públicos van a tener una estructura sólida, moderna, que está inspirada en la estructura de la BBC de Londres, que es una de las más modernas, salvando obviamente las distancias. Hemos promovido, desde que llegamos al cargo, la integración de los medios, radio y televisión. Tenemos muy avanzado con nuevo edificio, por primera vez van a estar todos los periodistas, todos los medios en el mismo edificio, van a poder trabajar con un criterio transmedia, como es hoy la producción de contenidos audiovisuales, y apostamos muy fuertemente al desarrollo de plataformas digitales, portales, redes, contenidos exclusivos y digital primero. Estamos por estrenar en un par de meses una miniserie sobre la Antártida hecha por la gente que va a ser estrenada en plataforma digital y probablemente después vaya también a Canal 5. Con respecto al reto del equilibrio dinámico, hemos hecho una nueva programación de televisión y de radio, particularmente de televisión basada en la demanda del público. Finalmente, el público de la televisión tiene una serie de características. Apostamos al vivo, al programa de noticias con contenido de actualidad. También en Radio Uruguay, que nuestra radio nacional, hemos tomado decisiones en el mismo sentido. Con respecto a tener organizaciones con la flexibilidad suficiente o incorporando distintos tipos de talentos, hemos promovido las coproducciones, hemos
logrado que se apruebe un fideicomiso en la revisión de cuentas pasadas que estaba a punto de empezar a implementarse porque la burocracia es la burocracia. Apuntando entonces en la generación y en la compra de contenidos, al desarrollo de talento, de innovación, a poder aprovechar oportunidades. Ahí tienen algunos de los programas que hemos hecho en este marco. El programa Periodista se hace con una producción, con una productora y una producción externa. Sodre en escena es un programa genuino nuestro que se hace con el Sodre. Bueno, la Junta de Gardel se hace, lo hace una productora externa. Ahí estamos Calvano, que hemos comprado a la RAI, que vamos a poder comprar de una manera mucho más práctica con el fideicomiso. Arriba está Espacio Ciencia TV, que lo hicimos con el LATU. Estos son algunos de los ejemplos. Y con respecto a los contenidos digitales, en la generación Z, la jefa de nuestros contenidos digitales, una colega que llegó a este cargo por concurso, tiene 31 años. Está en uno de los cargos más significativos y con mayor potencial de los medios públicos en un área que cuando llegamos tiene un atraso por lo menos de 20 años. En la concepción, es decir, había páginas web de medios tradicionales, eso no existe más así, ahora hay un equipo de contenidos digitales que trabaja como un nuevo medio dentro de los medios públicos, fomentamos la creatividad y el trabajo en equipo. Y finalmente, en cuanto al compromiso del que les hablaba, estamos a pocas semanas, no sé si Cecilia tiene ya la fecha, así ya quedan todos invitados, de presentar nuestra guía de principios, procedimientos y estándares de calidad, un hecho histórico también para los medios públicos y probablemente para los medios urbanos en general. Los medios públicos van a tener una guía que ojalá llegue a todos los ciudadanos del país, que es un compromiso concreto, no escrito, sobre cómo procesamos la información, por qué entrevistamos a Milana o a Mengana, a Cristel, ¿verdad? ¿Por qué elegimos un tema y no otro? Es decir, es una guía con la cual cualquier persona, cualquier institución puede auditarnos y controlarnos. Bueno, resumiendo entonces, estamos creando una organización transversal, apuntando a la descentralización, reabrimos Canal 8 de enero, creamos allí una de nuestras regionales, está pronto a firmar su convenio para tener otra en el hotel Victoria de Punta del Este para que funcione en el este del país. Generamos una mayor variedad de contenidos, actuamos y nadie nos ha reprochado lo contrario, con imparcialidad con respecto a los temas, sobre todo a los temas políticos y sociales, apuntamos a diversificar los puntos de vista. Producimos en múltiples plataformas, creemos que tenemos al personal al menos relativamente más estimulado y más competitivo y hemos logrado aumentar la visibilidad tanto en el volumen de audiencia como en la presencia de los medios públicos en la sociedad uruguaya. Les agradezco mucho la oportunidad y estoy obviamente a las órdenes, si es que tenemos